Hola, muy buen día a todos. Gracias por acompañarnos en un webinar más de la Federación Mexicana de Industria Aeroespacial. De antemano le solicitamos una disculpa por el ruido de fondo que pueda haber. Nos encontramos actualmente en el Aerospace Meetings de Querétaro, aquí en la ciudad de Querétaro, durante la edición de este evento. Y nos encontramos transmitiendo en vivo pues, un webinar más de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. Les agradecemos a toda la audiencia que nos apoyen desactivando lo que viene haciendo su video y su audio, esto con la intención de que podamos tener una mejor experiencia durante este webinar, ya sea tanto en la transmisión y poder recibir la información que el día de hoy vamos a llevar, que vamos a tener dentro de nuestra sesión. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy, muy interesante y es, en este caso, tenemos el honor de tener aquí con nosotros a Kevin Uciel García Márquez, quien es ingeniero de servicio por parte de Grupo MES. El webinar como tal, el día de hoy se llama a caracterización de medios isométricos con base en AMS 2750. Entonces, aquí vamos a tener la oportunidad de que Kevin nos pueda dar a conocer el tema y de igual manera extender sobre lo que a esta nos dice. También queremos aprovechar de que este siguiente miércoles tendremos un webinar también referente a ergonomía digital en cumplimiento con la NOM 36 y el cual se llevará a cabo este 28 de febrero de 2024, igual a las 11 del día, tiempo del centro de la Ciudad de México. Y en esta ocasión tendremos la participación de Fernando Contreras, quien es consultor digitalización de Siemens Software por parte de Stuttgart. Si tienen la intención de poder participar dentro de este webinar, les compartimos nuestro código QR en la parte baja derecha de esta filmina. De igual manera, el link de contacto que vendría siendo bit.ly diagonal ergonomía 2024, para que por favor se registre. Bueno, referente a FEMIA, FEMIA es una asociación privada sin fines de lucro que inicia o se funda en el 2007. Como tal, agrupamos a las principales empresas de la industria aeroespacial en México con temas, bueno, en temas como lo son manufactura, mantenimiento, diseño, ingeniería y otros servicios. Actualmente congregamos alrededor de 110 miembros en 14 estados de México, los cuales representan el 80% de las exportaciones del país. Y el capital de origen de estas empresas está enfocado en un 35% de origen mexicano y 65% de origen extranjero. Como FEMIA tenemos una representación a nivel nacional y colaboramos con organismos afines, tanto nacionales como internacionales. En la parte baja de esta filmina pueden ver los diferentes logos de los organismos con los que colaboramos de momento. A la par, en este otro slide, van a poder visualizar los diferentes logos de los miembros que nos integran dentro de la federación. Como pueden ver, hay algunos logos que son pues, un poco más relevantes, no referente a la importancia hacia FEMIA, sino la participación en el sector. Tenemos OEMs, Tier 1s, pero también SMEs. Todos ellos son muy importantes para nosotros, ya que son parte del poder construir el ecosistema aeroespacial. De igual manera, si alguna empresa, alguna persona tiene el interés de conocer más sobre FEMIA, asociarse a FEMIA, conocer nuestros beneficios. En este código QR que aparece, pueden escanearlo para poder para poder conocer un poco más sobre los beneficios y el cómo formar parte. Me permito presentar a nuestro staff. Nuestro staff está constituido por bueno, nuestro presidente actual, quien es el doctor Carlos Robles. De igual manera, nuestro CEO, que es el ingeniero Luis Lizcano. Y por parte del staff, tenemos a la licenciada Pamela Arellano, quien es nuestra directora de operaciones, la licenciada Mónica Vega, que es nuestra directora de promoción, Dulce Díaz, la licenciada Dulce Díaz, quien es gerente de gestión y membresía, y su servidor, Enrique Maldonado, que participó en la parte del Programa Nacional de Desarrollo de Proyectos. Todos nosotros estamos disponibles para poder atender algún tema en particular que pueda llegar a surgir sobre este webinar, sobre algunas otras actividades que realizamos dentro del. También quiero mencionarles
que está disponible el área de chat para que nos hagan llegar sus preguntas. Pueden escribirlas sin ningún problema. De igual manera, los invitamos a que nos compartan de qué organización, de qué empresa, perdón, o desde qué ciudad o país se conectan para poder saber quiénes están interactuando con nosotros el día de hoy. Y bueno, queremos ya pasar a la parte primordial de esta sesión, que es la introducción de Kevin Uciel García Márquez, quien es nuestro expositor del día de hoy. Él es ingeniero en metrología industrial y es egresado de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui. Él actualmente cuenta con más de 8 años de experiencia en las empresas de la medición, brindando servicios de calibración, ajuste, reparación de instrumentos de medición en laboratorios, tanto secundarios acreditados bajo el estándar ISO 17025 en su edición 2016. De igual manera, él es signatario en distintas magnitudes acreditadas ante las entidades mexicanas de acreditación, EMA, y participa activamente como instructor certificado en diplomados de metrología industrial, con los tópicos enfocados en estimación de incertidumbre de medición, termometría y tecnología en metrología de precisión. Y bueno, también funge como ingeniero de servicio en Grupo MES actualmente. Bueno, Kevin, es un honor tenerte aquí el día de hoy con nosotros. Te agradecemos el espacio en tu agenda y te cedemos tanto cámara como micrófono para que por favor nos ayudes compartiendo la información que tienes para nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a lo que fue este webinar y muchas gracias a las personas que están conectadas el día de hoy. Voy a comenzar con lo que es la presentación, en este caso del webinar que será el día de hoy. Y en este caso viene siendo por parte, como ya lo dijo mi colaborador, por parte del Grupo MES, Servicios Meteorológicos, que es un laboratorio que se dedica a realizar servicios de calibración a nivel industria, tanto en el área aeronáutica como automotriz, alimenticia y farmacéutica. Ya dependerá del tipo de área en el cual está enfocado. Para este webinar vamos a entrar un poco más de lleno en lo que es la parte de metrología de temperatura. En este caso, va enfocado al área de laboratorio de temperatura termométrica, en el cual yo me encuentro residiendo actualmente. ¿Por qué va enfocado al área de temperatura? En este webinar que hablaremos de lo que es la parte aeroespacial, vamos a hablar enfocados en lo que es la norma AMS 2750G. Es una norma para un estándar de especificación de tratamiento térmico en los materiales aeronáuticos. La parte de tratamientos térmicos entra enfocado en el área de temperatura, en lo que es la caracterización de medios isotermos, como se hizo la presentación hace unos momentos. Para este tipo de tema, vamos a tener lo que es un temario con 5 puntos específicos, que es los medios isotermos, para conocerlos y cómo podemos saber qué tipo de aplicaciones puede llegar a tener. Lo que es la norma AMS 2750G, que es una repasada tal vez un poco burda, pero de mucha ayuda para ver especificaciones normativas, qué tipo de instrumentos se pueden utilizar, el reconocimiento de los mismos, especificaciones para los cuales se tiene que utilizar correctamente un horno de secado, una cámara climática, un horno de choque térmico, incluso para determinar los tipos de sensores que pueden ser sensores de carga, sensores de muestreo, sensores de control e incluso lo que son algunas tarjetas de adquisiciones de datos para las verificaciones internas de los mismos. Dentro de esto va a venir lo que son las pruebas TUS, que son las pruebas que se realizan en este caso como caracterizaciones a la mayoría, si no es que a todos los medios isotermos que se pueden llegar a utilizar en la empresa, obviamente dependiendo del tipo de especificación que requiera el proceso interno de la empresa, en este caso aeronáutica. Y también viene lo que son las pruebas SAT, que son una contraparte de lo que son pruebas TUS, donde se dedican más a la especificación de lo que es
los sensores de medición de temperatura, no tanto los medios generadores o los medios isotermos de temperatura en el área aeronáutica. Y por último, vamos a ver lo que es una comparación con lo que es un estándar CQI-9. Normalmente es muy sonado lo que es el estándar CQI-9, ya que es una variante o un desglosamiento de la norma AMS-2750G, que igual más adelante vamos a ver a qué está enfocado de forma muy sencilla. Y también vamos a ver algún otro tipo de estándar, el cual también tiene sus contrapartes en las normativas aeroespaciales. Si llegan a tener alguna duda, algún comentario que pudieran llegar a solicitar, pueden hacer me lo saber sin ningún inconveniente, pueden interrumpirme y yo trataré de responder todas sus preguntas. Entonces, comenzamos con la primera parte, que son los medios isotermos. Cabe mencionar que las definiciones que se están tomando directamente de lo que es esta presentación son sacadas específicamente de lo que es la norma AMS-2750G. Entonces, las especificaciones y definiciones vienen declaradas por tal directamente de lo que es la normativa. Si llega a haber alguna discrepancia o algo, muy seguramente puede llegar a ser debido a que en las siglas y la nomenclatura de esta normativa, al final tenemos la letra G, que es la revisión G. En este caso tenemos la anterior, que fue la F, luego la E, y etcétera, ¿no? Entonces, comenzando con lo que son definiciones de medios isotermos, a esto se le considera a un equipo isotermo, a aquel cuyo recinto se da en una o varias condiciones dadas de temperatura. ¿A qué me quiero enfocar o a qué quiero referirme con esto? Normalmente tenemos lo que son distintos tipos de medios isotermos en lo que es la industria aeronáutica, hablando específicamente. Tenemos lo que son estufas, incubadoras, frigoríficos, congeladores industriales, hornos, autoclaves, cámaras climáticas, cámaras de choque térmico, etcétera, ¿no? Tenemos distintas definiciones y distintos tipos de instrumentos. Los más comunes son como los que tenemos en la diapositiva, que viene siendo una cámara climática que normalmente se utiliza en humedad y temperatura, y tenemos lo que es un horno de recocimiento de piezas, que es el blanco que está al lado derecho. En este caso, dependiendo del tipo de proceso, eso hay que tenerlo siempre muy en claro, va a ser el tipo de horno que vamos a utilizar o el tipo de medio isotermo a utilizar. Dentro de todos estos medios isotermos, no sé, habrán notado muy seguramente que hay unos que están directamente en la parte del proceso asociados a lo que es una línea o un producto o proceso finalizado, que es parte de todo ese lazo cerrado para el proceso, y otros que están directamente asociados al área de laboratorio, para pruebas, para muestreos y para calentamiento de materias primas. Entonces, en esta parte de la norma nos especifica claramente que hay distintos medios isotermos que son exclusiva y específicamente para usos de laboratorio, los cuales no conllevan las mismas especificaciones para tratar con respecto a la normativa 2750G, pero sí tiene que cumplir con ciertos requisitos para poder ser aptos para su correcto funcionamiento. Entonces, vamos a comenzar con una breve descripción y definición de lo que son los equipos que tenemos en la parte del proceso y en línea, y después vamos a pasar directamente a los equipos que están ya en lo que es en las áreas de los laboratorios o las áreas de pruebas. Entonces, aquí comenzamos con lo que son los equipos que tenemos en la parte de la línea y en proceso. El primero y la definición que tenemos es un autoclave. Antes de comenzar con la definición, cabe mencionar que los autoclaves los podemos encontrar tanto en la parte de proceso como en la parte de laboratorio. Lo puse como primero y hago la instancia, ¿por qué? Porque los autoclaves que están específicamente diseñados para el área automotriz son autoclaves enormes, son gigantescas. Entonces, estas son para lo mismo, para colocar lo que son cabinas, cristales, incluso lo que es parte de las turbinas, para lo que son tratamientos térmicos asociados a lo que es pruebas de presión, incluso pueden llegar a ser pruebas de secado, pruebas de vacío, ya dependerá el tipo de proceso al cual esté anclado esta pieza o este material con respecto a qué tan avanzado está el proceso antes del ensamblaje final del mismo.
Entonces, la definición de autoclave viene siendo un horno capaz de operar a presiones superiores a la presión atmosférica. Esto normalmente, y por definición de la norma, viene siendo nominalmente a 760 milímetros de mercurio, comúnmente utilizado en el proceso de materiales, puede presurizarse con vapor, aire comprimido o gas inerte. Eso, como les comentaba, principalmente es para realizar lo que son las pruebas de temperatura y presión, debido a que ya una vez que el proceso está finalizado y ya hay un ensamblamiento de una aeronave como tal, se tiene lo que es que realizar una prueba también a las altas presiones por las cuales se va a estar sometiendo este tipo de materiales y asegurarnos que efectivamente el aseguramiento de la calidad y de este tipo de materiales sean los correctos para poder realizar este tipo de proceso. Tenemos lo que son los hornos de lote, que es un horno donde el producto permanece estacionario durante el remojo. En la parte de la normativa 2750G se determina el remojo como el tiempo de transición que el material o la pieza se mantiene durante un determinado tiempo por una determinada temperatura. ¿Esto para qué? Para hacer un recocimiento, para hacer un endurecimiento, para hacer un secado. Dependerá ya de su proceso que tengan para ese tipo de materiales, piezas. Un hincapié para algo que vamos a ver más adelante. Hay una diferencia también que nos especifica la norma claramente en lo que es un material o una materia prima y lo que es una pieza. Ya eso lo vamos a desglosar un poco más adelante para que también lo tengan contemplado si es que llegan a tener alguna duda o llegan a tener algún tema con ese tipo de definiciones. Tenemos lo que son los hornos continuos, un horno continuo en el que el producto se transporta de forma continua o semicontinua desde el área de carga hasta el área de descarga. Este tipo de hornos son muy comunes y son de los que más podemos encontrar en este tipo de procesos de manufactura aeronáutica. He tenido la fortuna y el privilegio de poder trabajar en distintas empresas aeronáuticas al momento de realizar caracterizaciones de medios isotermos. Y este tipo de hornos tenemos lo que son dos en una misma definición, que es de forma continua el transporte o semicontinuo. ¿A qué se refiere con esto? A que ahí ya entra en proceso y entra también en la definición otro tipo de horno que se le puede llegar a conocer como hornos de zonas múltiples, que es el que tenemos en la última definición. Aquí nos especifica que puede ser desde el inicio de la carga, donde se pone el producto y se empieza a transportar, hasta la descarga. ¿A qué me refiero con esto? Hay hornos que se están anclando o están anclados a proceso y van directamente pasando a través de lo que son distintos puntos y distintas áreas con perfiles térmicos completamente diferentes. ¿Para qué? Para endurecimiento, para envejecimiento, para hacer mucho más robusta la pieza, para hacer algún tipo de soldadura, para eliminar lo que son campos electromagnéticos, para eliminar residuos de polvo, para eliminar rebabas. Ya dependerá incluso para secado de las partes de pintura, que también eso es parte de un estándar que se tomó y se desglosó con respecto a esta normativa, al igual que la CEQI 9, como lo comentaremos más adelante. Entonces, este tipo de hornos está limitado, pero, no, pero incluye lo que son hornos de percusión, hornos de agitación, hornos de cinta, hornos de rodillos y hornos de solera giratoria. Todos estos tipos de hornos, así no estén desde el inicio hasta el final de un proceso, son los hornos que se conocen como hornos continuos o hornos de proceso continuo. ¿Por qué? Porque va pasando la pieza durante un determinado tiempo por el cual ya está establecida esta temperatura para que el tratamiento sea efectivo en lo que es la pieza o la materia prima. Tenemos lo que son baño líquido a temperatura controlada. Este tipo de equipos son medios isotermos que, a diferencia de los hornos, son, como su nombre lo dice, valga la redundancia, baños líquidos. Esto es un horno o un lote que contiene un líquido que se calienta a una temperatura de tratamiento deseada. El producto normalmente se sumerge en este tipo de líquidos. ¿Qué tipo de líquidos podemos ver aquí? Normalmente se ve lo que es aceite o lo que son ácidos. ¿Estos son para qué? Para mantener un recubrimiento, para hacer mucho más dura la pieza, para que al momento de llegar a ese determinado tratamiento, al igual que en una forja, podamos tener lo que son distintas características y especificaciones de la calidad de los materiales. Recordemos que para la generación de los materiales y para la calidad de los materiales se tienen pruebas, estándares y normativas completamente diferentes por los cuales tienen que pasar un proceso de forja, un proceso
de tratamiento térmico en base a químicos, ya puede ser aceite, agua o algún tipo de sustancia corrosiva. Entonces, esto es algo muy similar, pero enfocado directamente a la área aeronáutica. Normalmente esto se puede ver en lo que son distintas tinas donde sumergen las piezas, las sacan, corren a una tina siguiente, vuelven a entrar, vuelven a salir y así sucesivamente durante 5 o 6 tinas. Y esto ya va de la mano con otro tipo de magnitudes asociadas, que puede ser la medición de pH, la medición de conductividad e incluso lo que es una determinada tensión o corriente eléctrica. Todo esto en conjunto para poder realizar un tratamiento de líquido a temperatura controlada. Tenemos lo que son hornos de lecho fluidizado, que este, a diferencia del baño líquido, es un horno que contiene un medio que se suspende o se fluidiza debido al gas atmosférico o a los productos de combustión que pasan hacia arriba a través del medio. Este tipo de productos o este tipo de materias primas o de piezas normalmente se utilizan mucho en lo que es la parte de pintura. No sé si han tenido la fortuna y han tenido esta oportunidad de ver que muchas veces en estos hornos, como les comentaba hace un momento, que son hornos continuos, pasan con un recubrimiento de pintura después de que ya se acaba de pintar la pieza y se genera una determinada expulsión de gas o una expulsión de aire. ¿Para qué? Para evitar lo que es la rebaba, la contaminación, el secado de la pintura. Incluso cuando llega a ser un gas y es un gas a una determinada temperatura, es para evitar los campos electromagnéticos y evitar que las pelusas y que todas esas imperfecciones que afectan el proceso y un pasa no pasa en las piezas de proceso, se mantengan alejadas de lo que son estas piezas ya terminadas y listas para prepararse para ensamble o para embarque. Y por último tenemos lo que les comentaba, los hornos de sondas múltiples, que son los que mencionaba hace unos momentos. La definición es sencilla y muy simple, que son hornos con múltiples zonas de control de temperaturas separadas. Esto puede ser una temperatura alta, una temperatura baja, una temperatura ambiente. Dependerá del tipo de proceso para el cual se esté utilizando este horno, ya sea para piezas o para materias primas. Fuera de este tipo de equipos, que vienen siendo los equipos que normalmente se encuentran en la parte de proceso o en la parte de la línea o de los lazos de control, ya entramos con lo que son los equipos que se utilizan para la parte de laboratorio. Obviamente, tomando en cuenta que también el autoclave es un equipo que puede utilizarse en el laboratorio. Y en este tipo de hornos tenemos lo que son los hornos de materias primas. Como les comentaba hace un momento, vamos a tener que ver de lleno también lo que es un poco las materias primas, al igual como lo dice la normativa. ¿Para qué? Para no tener un conflicto entre materia prima y lo que es una pieza, para saber qué tipo de especificaciones tienen esas materias primas, para qué tipo de procesos los vamos a utilizar y obviamente para saber qué especificaciones térmicas o qué propiedades fisicotérmicas tienen este tipo de materiales. Entonces, en la primera definición tenemos los hornos de materias primas, que es un equipo utilizado de acuerdo con las especificaciones de proceso o material para procesar esa materia prima. Estos equipos normalmente son hornos pequeños o son por así decir, una marca, un horno Felisa, puede ser incluso un EBCO o puede ser un autoclave para lo que es la parte del laboratorio. ¿Esto qué tiene que de diferencia con lo que son los hornos que hablamos hace un momento? Estos hornos o este tipo de instrumentos y medios isotermos están hechos específicamente para mantener lo que es una temperatura y para ser caracterizados con respecto a los procesos y a las especificaciones del material, no para las especificaciones de un proceso para terminar un ensamble. Esto viene desde atrás para un material, por eso la parte de laboratorio o calidad en cierto caso, o la parte de metrología, dependiendo del tipo de industria y qué enfoque tenga, se ve lo que son hornos específicos para las materias primas. Pueden ser lo que son las pequeñas partecitas de caucho o las piezas de caucho, pueden ser los billets que son para la forja, pueden incluso ser probetas para lo que es la parte de las pruebas de dureza, compresión o de ruptura por algún tipo de punto de quiebre. Entonces, esto va enfocado directamente a lo que es la parte de las materias primas y del material para procesar este tipo de procesos
de naves aeronáuticas. Están los equipos de refrigeración, que normalmente son compartimentos, gabinetes o una habitación que puede mantenerse debajo de la temperatura ambiente y por encima de lo que son 32 grados Fahrenheit o 0 grados Celsius. Para este tipo de definiciones se tiene que es un equipo determinado como un refrigerador. Al principio de esto o de esta definición, podemos notar que dice que puede ser un compartimento, gabinete o habitación, ya que dependiendo del tipo de giro que tenga la industria, tal vez en este caso, saliéndonos un poco de lo que es el área aeronáutica, podemos poner como ejemplo lo que es la industria de alimentos. La industria de alimentos tiene lo que son cuartos e incluso bodegas de congelación o cuartos de refrigeración para mantener el producto final ya a una temperatura establecida para poder continuar con la parte del embarque. Así como esto, también tenemos lo que son distintos equipos de refrigeración para el área aeronáutica. No solamente refrigeración, sino también lo que son equipos de congelación. Estos trabajan por debajo de los 32 grados Fahrenheit o 0 grados Celsius. Y según el rango de temperatura de especificación de uso, este equipo puede usarse para retardar o avanzar la transformación metalúrgica para el almacenamiento de los materiales no metálicos. Esta parte y este hincapié es muy, muy importante. Lo ponen en esta definición, tanto en las definiciones de los materiales en la normativa, como les comentaba, porque hay dos tipos de materiales y hay distintos tipos de proceso para la parte aeronáutica. Obviamente la finalidad de todo este tipo de procesos es que se culmine en una aeronave o que pueda llegar a ser útil para algún tipo de proceso siguiente, en este caso ensamble, o tal vez para la creación de una parte de la aeronave. Pero tenemos lo que son piezas metálicas y piezas no metálicas, las cuales conllevan un distinto tratamiento y un distinto proceso y de igual forma distintos tipos de medios isotermos para poder realizar este tipo de procesos. Ahora, antes de continuar con la definición, quisiera hacer hincapié en algo que me llama mucho la atención, me ha llamado mucho la atención desde que llevo ya trabajando en esto e impartiendo lo que son diplomados, es que muchas veces tenemos lo que son ciertas muletillas. En este caso, para algún tipo de definición, explicación o para una, valga la redundancia, definición mucho más específica de algún término, se tienen que usar las palabras correctas. Aquí se puso tal cual como estaba en la normativa, como se les comentó al inicio de este webinar. Y si pueden ayudarme en la parte de equipos de refrigeración, al lado del congelador dice según el rango de temperatura. Metrológicamente hablando, la palabra rango está mal dicha. Es una palabra que es muy común en la industria aeronáutica, automotriz, de alimentos, en fin, en todas las industrias en las cuales yo he ido, he tenido la fortuna de trabajar, pero también he tenido este encuentro con ese tipo de muletillas, que muchas veces no es por desconocimiento, sino que simplemente se ha realizado mal esta difusión de lo que son las definiciones de forma adecuada. En este caso, ya metrológicamente hablando y ya técnicamente hablando, yo recuerdo que uno de mis maestros y de mis más grandes y apreciados colaboradores que llegué a tener, me comentó que una muletilla viene siendo basada o se da en base a que no tienes ese conocimiento con respecto a la forma correcta de pronunciación. Entonces, se tiene que pronunciar de la forma correcta y eso da más la sensación de que uno sabe y se define bien cómo es que se dice. En este caso, obviamente, como les comento de nuevo, metodológicamente hablando se diría intervalo, el intervalo de temperatura de especificación de uso. Esto viene con respecto a que se puede tener un intervalo de 0 a 10, de 0 a 100, de menos 20 a 50. Esos son intervalos de medición e intervalos de medición de temperatura. En la parte de rango se le conoce como una medida de dispersión estadística, donde el rango se determina por la lectura mínima menos la lectura máxima y eso me da la igualdad a un rango. Esto es una medida de dispersión
estadísticamente hablando. Ya en la parte de las normativas que estamos viendo en este caso para la parte aeronáutica, automotriz, de alimenticia o farmacéutica, estamos enfocados en la parte de metrología o en la parte del aseguramiento de la calidad de las mediciones para que nuestro proceso sea correcto y vaya con respecto a un sistema de gestión de calidad, el cual tiene que seguir un riguroso proceso para poder tener un producto finalizado de la mejor manera posible. Entonces, si tenemos todo esto en orden, también deberíamos de comenzar a hablar como me dijeron en su momento, a hablar con propiedad para tener este tipo de muletillas fuera. Y no solamente es en este tipo de casos, también se da, por ejemplo, en la parte de la temperatura, ¿no? Muchas veces lo hemos escuchado en el radio o en la tele que dicen grados centígrados, cuando en realidad es grados Celsius. Obviamente tiene toda una explicación de fondo, pero eso va, más allá y está fuera de lo que es esta presentación, al igual que se dice mucho los volts o el voltaje, que igual es una muletilla que muchas veces se ha dado por esa difusión, pero la forma correcta de decir es tensión eléctrica. Entonces, son pequeñas cosas en las cuales se puede hacer el hincapié, que a mí me han ayudado bastante y espero a ustedes les pueda llegar a ayudar. Sin más, continuamos con lo que son las definiciones. Y en esto tenemos lo que es un horno de retorta. Un horno de retorta es un horno que contiene, como bien lo dice, una retorta o una mufla, que específicamente puede ser un cilindro o un cuadrado, en el cual se aísla el producto que se está tratando térmicamente de los elementos calefactores. Un horno normalmente rodeado a la retorta. ¿Esto qué tipo de equipo es? Se les puede conocer también como hornos. Hornos de mufla o hornos con un sensor integrado en una mufla, ya dependerá del tipo de equipos. Esto normalmente es el horno, viene lo que es la resistencia a simple vista, pero tiene un gabinete, un compartimiento en el cual pueden ingresar las piezas para ese tipo de tratamientos térmicos. Estos equipos necesitan un proceso un poco más específico de calidad y tienen especificaciones muchísimo más pequeñas con respecto a las tolerancias, pero por este mismo tipo de especificaciones y por este mismo tipo de equipos es que los estándares y este tipo de normativas son hasta cierto punto tan exigentes. Un ejemplo donde más se puede llegar a ver esto puede ser tal vez en los hornos para lo que es el tratamiento térmico de los vidrios para las cabinas. Se puede llegar a apreciar en esto o uno donde se utiliza bastante ya fuera del área aeronáutica es en la parte de concreto. Entonces, ahí también depende del tipo de proceso. Recordemos que esta normativa específicamente está realizada para lo que es el área aeroespacial, pero con respecto a eso vienen todas las definiciones de lo que son los medios isotermos y este entra dentro de lo que es un medio isotermo, independientemente de que el uso sea mucho o poco en el área aeroespacial. Tenemos lo que son los baños de sal, que esto es un horno o un contenedor que contiene sal fundida, que se calienta a temperatura de un tratamiento térmico deseado y el producto normalmente se sumerge a esta sal fundida. Estos equipos son más que nada para la parte de la materia prima o para las piezas terminadas. Ahí se hace lo que son recocimientos, se hace lo que son calentamientos, incluso se llegan a hacer lo que son pruebas para un envejecimiento con respecto a lo que son las sales y las propiedades que tienen. Tenemos lo que son hornos de vacíos, que es un horno que procesa productos a cualquier presión inferior a la presión atmosférica. Igual como lo dice la normativa, es nominalmente a 760 milímetros de mercurio o de 0 a menos 14.76 PSI, que es la presión determinada como un cero absoluto, que más abajo de esa presión ya no podemos encontrar. Entonces, estos son los tipos de hornos que podemos encontrar en la parte aeronáutica, pero para la cuestión de los laboratorios. Y entramos ya en la parte de las materias primas, como les comentaba hace un momento. En este caso son definiciones sencillas y muy rápidas de lo que es una materia prima, un producto de materiales, en este caso, un productor de materiales, en este caso metálicos, y productor de materiales no metálicos, y lo que son las piezas. Una disculpa. En la parte de materia prima tenemos lo que es
Por lo general, algo que incluye pero no se limita a los elementos tales como láminas, placas, alambres, varillas, barras de piezas forjadas, piezas fundidas o extrusiones. Este tipo de elementos o de materias primas, como lo pudieron notar, va más enfocado a lo que son los elementos que conforman ya una pieza como tal terminada. Entonces, perdón. Entonces, esto va enfocado a lo que está antes o lo que compone lo que es una pieza para proceso. Y obviamente para este tipo de materias primas tenemos lo que son los productores, que es un productor de materiales tanto metálicos como no metálicos. Lo que es el productor de materiales metálicos es el fabricante que produce un producto de acuerdo con una especificación del material que puede requerir por referencia la conformidad con una especificación de un tratamiento térmico. Esto es lo que les comentaba hace un momento. Dependiendo de una especificación y una conformidad, lo cual se basa en lo que son distintas normativas para distinto tipo de procesos, tenemos lo que es este tipo de, de productores o de fabricantes de lo que son materias primas, en este caso de elementos metálicos. Y los materiales no metálicos, en el contexto de esta especificación, este término se refiere al curado del ensamble compuesto o unido con adhesivo que normalmente se procesan en autoclaves, como les comentaba hace un momento, los hornos de aire o en prensas calientes o prensas calentadas. Si han tenido la fortuna de ver lo que es un proceso de materiales no metálicos, pueden ser lo que son las mangueras o lo que son algún tipo de filtro para lo que son esos procesos, y muchos funcionan en este caso con resistencia. Las resistencias calientan el material y al calentarse lo unen. Al unirse después, estos mismos pasan a lo que son los hornos de aire, incluso lo que son los refrigeradores, lo que son los congeladores o las autoclaves, para mantener esa soldadura que no es metálica. Obviamente para este tipo de procesos se tienen otro tipo de estándares y normativas, los cuales tienen que estar asociados directamente a este tipo de procesos. Y tenemos lo que son por último las piezas, generalmente identificados por un número de parte, producto a partir de la materia prima, de acuerdo con los requisitos de un dibujo de ingeniería y generalmente se prueban solo con técnicas no destructivas. Esta parte es muy, muy importante. Y de hecho la normativa se extiende en lo que es una hoja, hoja y media, si mal no recuerdo, en dar este tipo de definiciones. ¿Por qué? Porque en la parte de materia prima, normalmente, a diferencia de lo que son las piezas, se generan lo que son pruebas destructivas. Estas pruebas destructivas son pruebas de sólidos suspendidos, pueden ser lo que son de ultrasonido, de fuerza, de torque, de dureza. Entonces, incluso hay pruebas de presión con aire, las cuales pueden reventar lo que son válvulas o mangueras, la parte de las probetas para los metales, las láminas y las placas o alambres, e incluso las varillas y las barras de piezas forjadas, se tienen que quebrar en lo que son máquinas universales, las cuales también conllevan un proceso de calibración. Y para este tipo de pruebas, las cuales ya entran dentro de una especificación con respecto a sus estándares, pueden decir que están liberadas para convertirse en materia prima y entrar dentro de lo que son las materias primas de elementos metálicos para la industria aeronáutica. A diferencia de eso, las piezas que generalmente ya son, como se comentaba, el producto de este tipo de conjunto de materias primas, las cuales llevan un requisito que viene siendo un dibujo de ingeniería o un plano de ingeniería en el cual ya pueden ver lo que son las distintas caras o las distintas vistas de la pieza, los cortes, tolerancias geométricas y todo lo que conlleva. Podemos generar lo que son las pruebas técnicas no destructivas que vienen siendo recocimientos, pruebas de envejecimiento, pruebas de salinidad. En este caso, la que vamos a ver más de lleno aquí, que son pruebas térmicas, se utilizan para este tipo de materiales. Y la organización de ingeniería competente tiene la autoridad para asignar los términos partes o materia prima. Esto ya va a ser dentro de lo que es el sistema de gestión de calidad que tenga cada empresa y su producto o protocolo específico para la generación de las mismas. Y entramos en lo que es la definición de
Norma AMS 2750G. De una forma muy burda y muy sencilla, tenemos que AMS 2750G es una normativa para el tratamiento térmico. Por las siglas AMS del nombre, son una abreviatura de Aerospace Material Specification, especificaciones del material aeroespacial. Y la normativa la ha publicado el SAE Aerospace, que es una parte de SAE International Group. Esto es una asociación en la cual se encarga de todo este tipo de normativas y especificaciones para la parte aeroespacial. Y en lo que es la diapositiva podemos ver unos de los elementos más comunes para este tipo de pruebas de tratamiento térmico. Del lado izquierdo podemos ver lo que es un autoclave en la cual se mete lo que son los materiales para un determinado tratamiento térmico. Y del lado derecho podemos ver una tarjeta de adquisición de datos, ya sea un data pack o algún tipo de controlador o monitor que tenga la capacidad para detectar distintas lecturas con distinto tipo de sensores, los cuales también van a poder tener esa facilidad de dibujar un perfil térmico, que muchas veces es lo que necesitamos en lo que es este tipo de procesos. Y en la siguiente diapositiva tenemos el para qué es o para qué sirve esta normativa. La normativa está diseñada, como ya lo había comentado, principalmente para la industria aeroespacial. Sin embargo, las mismas normativas y las mismas técnicas se pueden aplicar en cualquier industria. Esto, como se comentaba hace un momento, de las cuales se desglosan lo que son los distintos estándares que son los CQI. Entonces, para esto se requiere que el control de proceso térmico de las materias primas y los componentes fabricados como la industria, como para la industria automotriz, ferroviaria, alimentos, farmacéutica, entre otras, se puedan utilizar las mismas normativas. Obviamente, esta normativa está específicamente diseñada para la parte aeroespacial, pero también podemos utilizarla para lo que es la realización de otro tipo de pruebas para distintas empresas. En este caso, nosotros como MES estamos acreditados en lo que es 17025 y nuestra auditoría para la parte de la caracterización y calibración de medios isotermos estamos basados y especificados bajo una norma auditable que viene siendo esta norma, que es la 2750G, para que nuestro proceso sea acorde y tal cual a lo que es este tipo de industrias como tal. Y tenemos aquí la especificación de lo que es el tratamiento térmico, que es un proceso esencial para muchas de las partes más importantes de un avión, por lo que es comprensible que haya normas tan estrictas y los procesos de auditoría establecidos. Esto lo que quiere dar a denotar es que debido a que son piezas para algo que es tan crítico en este tipo de empresas, porque no es como hacer cualquier cosa a un avión tiene distintas especificaciones, tiene distinto tipo de materiales, distintas pruebas, distintos procesos. Tiene que ser algo muy específico porque no es una materia prima que puedas hacer que no por menospreciar ni mucho menos, como por ejemplo una empresa que genera inyección de plástico tal vez para la generación de sillas. Si una silla no tiene un recubrimiento, un buen tratamiento térmico para el endurecimiento, lo que puede pasar es que la silla se rompa y sea de menor calidad. Pero si eso pasa a 60.000, 40.000 pies de altura, hablando de un avión comercial donde se tiene lo que es una tripulación de más de 60, 40 pasajeros, pues no es como que se caiga y no pase de ahí. Entonces ya es algo que tiene que estar estrictamente normado y tiene que estar establecido por distintos procesos, los cuales tienen que ser muy estrictos con este tipo de parámetros para la aprobación de estas piezas. Y dentro de la misma nos especifica cómo vamos a tomar este tipo de lecturas, porque ya hablamos de los medios isotermos, sabemos que los medios isotermos son los que realizan los tratamientos térmicos, pero ¿cómo sabemos qué tipo de sensores son los que podemos utilizar? En la normativa nos especifica lo que son distintos tipos de sensores. Incluso en la biografía de la normativa nos especifica lo que son las normativas extras que se tienen para el conocimiento de ese tipo de sensores. Los más comunes son los termopares.
Y la norma AMS 2750 nos especifica diferentes tipos de termopares dependiendo de su uso, que son los más comunes. Se hace especial mención en los tipos B, R y S, que son sensores de metales nobles. Este tipo de sensores vienen siendo normalmente de platino o con algún otro tipo de recubrimiento de rodio, y estos equipos ya son de especificaciones mucho mayores, ya son específicos para un tipo de medición, los cuales están en distintos tipos de equipos. Y también tenemos lo que son los sensores de tipo J, E, K, N y T, que son sensores de metales base, o también conocidos como sensores pues más comunes, ¿no? Que el más común en ese tipo de equipos vienen siendo los sensores tipo K, los sensores tipo J y los sensores tipo T. ¿Esto por qué? Por la facilidad que tienen para alcanzar distintas temperaturas y por los comportamientos que tienen con respecto a lo que son las FEM. Las FEM son las fuerzas electromotrices o las tensiones eléctricas inducidas en estos a causa de mantener una diferencia de potencial. Ya esto es un poco más enfocado en lo que es la norma ASTM E230, la cual habla específicamente de lo que es la parte de los termopares, qué tipo de termopares son, las especificaciones de color, los estándares, tolerancias mínimas y máximas que se tienen, incluso si se tienen extensiones de termopares para este tipo de instrumentos. Obviamente me estoy quedando un poco corto por lo mismo del tiempo que tenemos para este webinar, pero también la norma de igual forma nos presenta lo que son los sensores RTD. En este caso son sensores termorresistivos que pueden ser PT100, PT1000, PT500, NI20, CU10, que son sensores de níquel, de cobre, de platino, ya dependerá. Y para este tipo de equipos, obviamente se tienen lo que son distintas normativas. Tenemos lo que es la IEC 70651, que habla específicamente de lo que son sensores RTD en resistencia de platino, y todas las demás estandarizaciones que deben de tener, porque para cada uno de estos equipos se tienen estándares específicos para la generación y consideración de sensores. Ya dependerá si el equipo utiliza sensores RTD, termopares, termistores. Esto ya va a ir dentro de lo que son especificaciones extras a lo que es este proceso. Pero de igual forma es importante conocerlos y es importante saber para tener un conocimiento más concreto de qué es lo que vamos a hacer. Me ha pasado que he llegado varias veces a la industria automotriz, aeronáutica, alimenticia, y no saben el tipo de sensores que conlleva su equipo. Entonces, eso también es importante de conocer o de saber para evitar también algún tipo de problema con respecto a las especificaciones del fabricante. Y entramos en lo que son especificaciones normativas. Estas especificaciones son iguales, definiciones sacadas de lo que es la norma y en la cual se tiene lo que es como primera instancia la estabilización, también conocida como igualación, equilibrio o estado estacionario o una condición. Y nos dice que la estabilización del equipo ocurre cuando todos los sensores de control y de registro están dentro de un, de nuevo dice, de rango de tolerancia a TUS permitido y de los controles que están ciclando y o manteniendo la temperatura deseada en cada zona. Como les comentaba, viene siendo la parte de de toda esta especificación. En la parte de rango viene siendo dentro del intervalo de las tolerancias TUS permitido. ¿Esto qué quiere decir? Cuando un equipo llega a su estabilización térmica o su igualación, como se le puede llegar a notar, es cuando uno pone en una temperatura o en un instrumento un set. Este set puede ser a 50 grados, por así decirlo, y la temperatura va a empezar a oscilar hasta llegar a un punto medio en el cual esta oscilación se va a mantener de una forma mínima. Para este tipo de equipos o para este tipo de comportamientos, tenemos que los equipos de temperatura, en este caso los medios isotermos o medios isotérmicos, tienen un comportamiento de oscilación de forma senoidal, el cual las resistencias se encienden, calientan, llegan a un set o un determinado punto de temperatura y luego comienzan a bajar la temperatura hasta que vuelven a tener esa tolerancia determinada, vuelve a crecer una vez más la temperatura y sube y baja y sube y baja hasta que se va cortando cada vez más lo que es esa oscilación y llega a una determinada estabilización.
Esta estabilización ocurre cuando todos los sensores han alcanzado un intervalo de uniformidad. Aquí también se va a ver lo que es la parte de uniformidad, tanto estabilización como uniformidad. Y la uniformidad es una de las especificaciones normativas que también nos dice lo que es cómo y cuándo se tiene que tener este control para este tipo de instrumentos. Entonces, para esto, después de que ya se tiene lo que es una estabilización, se tiene que tomar un determinado tiempo o un periodo en el cual esté corriendo una prueba de tratamiento térmico para poder determinar una uniformidad en lo que es este tipo de estudios. Y esto lo podemos ver en la siguiente diapositiva, donde nos especifica que la uniformidad de temperatura es la variación de temperatura generalmente expresada como un más menos en grados dentro de la zona de trabajo calificada. La zona de trabajo calificada, igual en la normativa, se puede conocer como una zona de trabajo útil con respecto a la temperatura de referencia. El requisito es lo establecido en la clase del equipo de procesamiento térmico requerido de acuerdo con la norma AMS de 2750. ¿A qué me refiero con lo que es una área de trabajo útil? En esta norma, aparte de que nos especifica todas estas, todos estos puntos a tomar en consideración, también nos especifica lo que son las clases de los equipos, de los hornos, los volúmenes útiles para utilizar o lo que es una zona útil para utilizar. El equipo puede ser un equipo del tamaño de un cuarto, pero la zona útil por el tipo de calentamiento que tiene adentro, que puede ser por convección forzada, que puede ser por resistencias, que puede ser por recirculación, va a ser determinado dependiendo de la zona útil en la cual estén las resistencias y hacia dónde esté la recirculación del mismo medio o del mismo fluido que se tiene dentro. Recordemos que en la parte de mecánica de fluidos, fluido es todo aquello que se puede vertir o derramar, en lo cual también entra la parte de los gases y recordemos que el aire es un gas. Entonces, en esta parte también tenemos que tomar en consideración esa recirculación del aire para esta uniformidad que se tiene y poder ver si tenemos pérdidas o no térmicas en este tipo de equipos. Y tenemos que la uniformidad de la temperatura, como les comentaba dentro de la zona útil, en algunas permanecerá más caliente o fría dependiendo de los gradientes de temperatura. Los gradientes son la diferencia de un sensor de referencia con respecto a otro que está en un área determinada, como nos lo especifica la normativa. Y dentro de estas especificaciones tenemos lo que son equipos de procesamiento térmico, en las cuales vienen lo que son las clases de diferentes hornos, las cuales nos define la normativa, la 2750G, y esto se basa en la clase especificada. Esta clase ya va a depender del tipo de equipo y normalmente las clases siempre vienen ya determinadas por lo que es el fabricante. En caso de que el fabricante no determine esa clase del equipo, se va a tener lo que es una determinación ya por cuestión nuestra o por cuestión del técnico o del experto en proceso, determinando los equipos que pueden ser las tarjetas de expediciones de datos, los sensores de control, los sensores de revisión, los sensores de carga. Todo esto va a ayudar a que podamos definir una clase de exactitud de nuestro horno. Claro, obviamente, si tuviéramos un poco más de tiempo, podríamos entrar de lleno, pero les comento, es algo muy sencillo y es como que lo más común que podemos ver en este tipo de espacios por el momento. Y la clasificación de un horno y los requisitos de uniformidad térmica para cada clase cubre desde la clase 1, en este caso, como se ve en la tabla que muestra en la diapositiva, hasta la clase 6, donde esto va desde más menos 3 grados Celsius hasta lo que son los 28 grados Celsius. O sea, tiene una desviación dependiendo del tipo de clase y obviamente del área útil del equipo. Y hay una nota muy importante que dice que hay algunas autorías, en este caso algunos fabricantes, que trabajan con tolerancias de uniformidad de temperatura de más menos 5 y más menos 7. Esto no está dentro de la tabla que se tiene, pero porque llegan a ser casos muy específicos. En este caso pueden ser equipos que vienen de otro tipo de lugares. Y entramos en lo que es una prueba TUS. Las pruebas TUS, como bien se les conoce, o como lo decía bien esta parte, es una caracterización de medios isotermos. Una prueba TUS es una encuesta de uniformidad de la temperatura. Es una evaluación de variación de temperatura dentro de una zona de trabajo calificada del equipo de procesamiento térmico antes y después de la estabilización, utilizando un instrumento de prueba de campo
o un registrador TUS, también conocido como una tarjeta de adquisición de datos, un data pack, un registrador, etcétera. Y esto debe de cumplir con los requisitos de AMS 2750. Para este tipo de pruebas tenemos lo que son principalmente dos, y ya después tenemos los métodos. La primera prueba, que es las pruebas TUS iniciales, es cuando el equipo apenas se acaba de adquirir. Se hace una prueba en la temperatura inicial, tanto mínima como máxima, para asegurarse que los equipos estén dentro de las especificaciones del fabricante. Ya después harán lo que son las pruebas TUS periódicas, ya en distintos intervalos de medición, que puede ser el punto de proceso o distintos puntos de proceso con una estabilización térmica distinta con referente al proceso que se den. Y para esto tenemos lo que son distintos métodos de prueba. Tenemos el método volumétrico. El método volumétrico es en el cual vemos el área útil del equipo, determinamos el número de sensores por lo que es la norma 2750G y hacemos la medición de una estabilización para ver lo que es un perfil térmico. Tenemos el método del plano. Este normalmente se ocupa en lo que son los equipos de rodillo, donde se coloca los sensores directamente de una forma vertical y completamente perpendicular a lo que es la línea de proceso. Y se deja correr la pieza junto con el sensor durante todo el transcurso del tratamiento térmico hasta poder lograr con esa caracterización, dependiendo del tiempo de proceso que se tenga y del censo de datos que se esté tomando. Y tenemos el método de sonda. El método de sonda es cuando el horno normalmente es un horno con especificaciones distintas. Casi siempre se dan los que son los hornos de torta, como se comentaba hace un momento. Y para esto se colocan los sensores en las paredes. ¿Para qué? Para poder tener esa temperatura de radiación que se tiene en la temperatura, para ver si es que la temperatura irradiada es la que llega a dar directamente en lo que es la parte de los materiales en el tratamiento térmico. Estos son los tipos de caracterizaciones que se hacen y los tipos de métodos TUS para las pruebas de caracterización de medios isotermos. Y en este tenemos lo que es una tabla sencilla del tipo de volumen útil que se tiene y el número de termopares más el acomodo. Esto obviamente es una definición muy rápida y tomada de lo que es la normativa, ya que dependiendo de ese tamaño útil se tienen distintos tipos de sensores, distintos tipos de colocaciones, si el equipo es cuadrado, si el equipo es cilíndrico, si el equipo tiene una área triangular, ya dependerá de lo que es la especificación del instrumento, pero eso, como les comentaba, lo veríamos mucho más a fondo en lo que es ya una revisión posterior a esto. Fuera de eso, la contraparte vienen siendo lo que son las pruebas SAT. Las pruebas SAT, que es una prueba de precisión del sistema, como su nombre lo dice, es una evaluación de la suma de los errores combinados o correcciones del sensor, de los cables de extensión, en este caso de los conectores y de los instrumentos que aseguran el cumplimiento de los requisitos de AMS 2750G. ¿A qué me refiero con una suma de los errores combinados? En la parte de temperatura siempre tenemos lo que es una parte primaria y una secundaria. En este caso, la parte primaria es el sensor, la secundaria es el indicador, display o PLC. En este caso, lo que es el sensor, llámese termopar, tipo K, J, T, incluso un sensor RTD PT100, viene siendo la parte primaria. Esa tiene un determinado intervalo de medición con una determinada incertidumbre o tolerancia asociada. Para esta, la cual también se llega a sumar o viene siendo una corrección, la cual entra dentro del cable de extensión, porque si el sensor no es lo suficientemente largo como para llegar hasta la parte del proceso, usamos lo que son cables de extensión del mismo tipo de elementos para que llegue hasta tal vez un cuarto de control, a un PLC o a un indicador que está fuera. Entonces, eso ya agrega un poco más de error y corrección a este tipo de mediciones de temperatura. Y al final tenemos lo que viene siendo nuestro indicador, que es el controlador de temperatura, que al final de cuentas, dentro de un proceso de brazo cerrado, viene metiendo también un poco de error o bastante error, dependiendo de si el equipo está calibrado por una simulación, que esto viene siendo con respecto a una militensión, lo cual ya por la parte de instrumentación da lo que es una medición de temperatura, el cual también debería de estar calibrado. Por defecto, en este tipo de caracterizaciones y de pruebas, lo idóneo o lo ideal es que se realice una prueba
SAT a lo que son los sensores de medición, en este caso una prueba directamente al sensor con respecto a lo que es el controlador. Se requiere lo que es la calibración del controlador y la caracterización para que todo esté en conjunto, como lo dice la norma 2750G. Y para las pruebas SAT tenemos lo que son tres de misma forma, que es la comparación SAT, una comparación sensor con sensor y vemos la diferencia. Tenemos lo que es un SAT alterno. Este se realiza con lo que son equipos desechables cuando los sensores se cambian cada determinado tiempo, 3 meses, 4 meses, esto dependiendo del proceso, que siempre es o en ácidos o en corrosiones. Y tenemos lo que es la exención del SAT. Esta se hace cuando se tiene más de un sensor para la verificación de este tipo de temperaturas. Tenemos la cámara, tenemos dos sensores, se promedian estos dos lecturas de temperatura y da una lectura en conjunto que es la que tomamos como la lectura verídica de nuestro medio isotermo. En este tipo de pruebas es cuando se hace una prueba de exención del SAT, que es una comparación de los dos sensores con respecto a ese promedio. Fuera de esto, terminamos con lo que es ese tipo de pruebas y este tipo de requisitos para las calibraciones y caracterizaciones de los medios isotermos. Y entramos en la definición y la separación de lo que es CQI-9 y la norma AMS 2750G. Aquí nos dice que la normativa CQI-9 es una normativa que contiene requisitos similares para el tratamiento térmico y se centra en la industria automotriz. La primera edición fue publicada en 2006. Y esto, por las siglas en inglés, es Heat Treatment System Assessment. Es una evaluación del sistema de tratamiento térmico que fue publicada por la AIA, que es el Grupo de Acción de la Industria Automotriz. Esto es un estándar desglosado, como se los comentaba. Y así, al igual que todos los demás, están los diferentes CQI-9, que es el 9, el 11, el 12, 15, 17, 23 y 27, que se desglosan de la misma normativa. Son distintos tipos de tratamientos para distintos tipos de procesos, los cuales vienen desglosados de la misma normativa. Por ahora sería todo lo que habría en esta parte del webinar, ya que como les comentaba, si tuviera más tiempo, podríamos hablar más de lleno incluso de lo que son nuestros estándares, pero hasta aquí es todo por mi parte y espero les haya gustado. Claro que sí. Kevin, muchísimas gracias por compartirnos esta información y de igual manera mencionarle a la audiencia de que contamos con los datos de contacto en esta filmina, tanto en nombre del ingeniero Kevin Michel García Márquez y algún teléfono de contacto y correo electrónico. Y algunas de las preguntas que por aquí nos hicieron llegar, nada más, Kevin, a lo mejor para hacer este cierre, un comentario y considerar. Cierre nuestro webinar, es referente a la norma AMS 2750G. ¿Cómo convive o de qué manera se traslapa con la parte de NAFCAP en el tema de tratamientos térmicos para manufactura de componentes? ¿Qué nos pudieras dar referente a ese punto? Escuché hasta la parte de la norma, como que hubo un corte en la Perdón. transmisión. Sí, referente a la norma NAFCAP, que va muy de la mano de la manufactura de componentes en tratamientos térmicos para el sector aeroespacial y la norma AMS 2750G. ¿Cómo comparten este tipo de lineamientos o de qué manera se complementa una con otra? Como lo mencionaba casi al inicio de la presentación, se tiene lo que es la normativa que me comenta la NADCAP, que esa está relacionada o referenciada más que nada para lo que es el tipo de materiales a utilizar en el área aeroespacial. En la parte de la normativa 2750G hay un apartado específico, de hecho por eso se tomó la parte de los materiales, donde se da la definición de materia prima, material metálico, no metálico y lo que son las piezas. Obviamente se tomaron las partes más significativas, ya que como lo comentaba hace un momento, se extiende demasiado la norma en 2 o 3 hojas. Pero tiene lo que son las similitudes con respecto a los procesos que se deben de dar, ya que este tipo de materiales o materias primas, las cuales se van a utilizar ya en un proceso de manufactura aeroespacial,
Ya muchas de ellas han pasado por un determinado tratamiento térmico, han pasado por un determinado proceso de pruebas destructivas y no destructivas, como se comentó hace un momento. Entonces, al tener todas estas especificaciones en cuenta y saber para qué tipo de proceso va, es cuando la parte de la normativa AMS 2750 nos dice, si el material es no metálico, se tiene que tomar en consideración, un ejemplo muy sencillo que dice la normativa, se toma en consideración la dureza, robustez y el tipo de atracción electromagnética que se tiene en el material para para el ensamble y el procesamiento de un envejecimiento térmico. Entonces, esto comparte la parte de la creación del material y la parte de la definición de los tipos de materiales y materias primas. En la parte de la norma que me comentan, hay que hacer ese hincapié, el cual se menciona también en una nota que estaba en la presentación, donde hay una controversia entre si es pieza o material, o lo que es materia y pieza. En la parte aeronáutica, cuando ya estamos hablando de un estándar 2750G, independientemente de que uno tenga proveedor de lo que son materias primas y sea una pieza ya terminada de una varilla, al llegar a la parte de la industria automotriz para la norma ya lo tomamos como un material o una materia prima, porque nuestra pieza ya va a ser lo que es la finalización de nuestro proceso terminado con otro tipo de tratamiento térmico y al igual que eso tenemos que ver también en consideración, como bien lo decía varias veces, las especificaciones y el tipo de estándares con los cuales están creados este tipo de materiales. Perfecto, pues muy bien, Kevin. Gracias por aceptar este punto al inicio en este momento. Y bueno, de igual manera, pues referente a tiempo, fue limitado, pero queremos agradecerte, Kevin, en nombre de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, Muchas gracias. hayas podido compartir todo este tema de caracterización y la parte de medios isotérmicos con base en algunas. Y bueno, de igual manera esperamos contar en una próxima edición contigo y o con Grupo MES para poder seguir dando a conocer otro tipo de lineamientos que nos pueden apoyar, ya sea en el tema de inspección, manufactura o de igual manera en temas de metodología, ¿no? De igual manera, pues agradecerte a nombre de la Federación y que nos hayas compartido esto. Muchísimas gracias y Y de muchas igual gracias por la invitación. Estoy muy agradecido. Exacto. Muchísimas gracias a todos por haber estado en esta presentación el día de hoy. Gracias, Kevin. Y de igual manera mencionarle a toda la audiencia con el agradecimiento sobre poder llevar a cabo la participación en este webinar, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en X, en nuestro canal de YouTube, donde vamos a tener este webinar y otros más disponibles para ustedes. De igual manera, en nuestro correo de contacto, que es contacto@femia.com.mx, agradecerles todos nuevamente el que estén dentro de esta transmisión y esperarlos este próximo miércoles con un tema más referente a ergonomía por parte de nuestros miembros. Si gustan generar su registro, se encuentra disponible el código QR y el link. Gracias nuevamente y estamos en comunicación. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias, Ken.